Vamos a tener un fin de semana con condiciones típicas de época invernal, sobre todo por las temperaturas, eh, aunque no vamos a tener mucha amplitud térmica, es decir, las eh, mínimas van a estar entre 2 y 3 grados bajo cero como valores extremos y las máximas en valores entre 4 y 5 grados, es decir, no vamos a tener tampoco eh, mínimas tan extremas, sino en valores eh, relativamente normales para la época del año. En cuanto a fenómenos significativos, no vamos a tener nada... Eh, digamos muy importante durante el fin de semana, por ahí algo inestable, bastante nubosidad, es muy probable que esté eh, buena parte del fin de semana nublado eh, o con nubosidad pasando. Eh, el domingo sería un día ventoso, ese sería por ahí lo más significativo del fin de semana, porque con 4 o 5 grados ventoso se suele poner bastante eh, baja la sensación térmica. En cuanto a la inestabilidad, el día por ahí más inestable sería el día de hoy viernes y mañana eh, sábado, que okay, con inestabilidad decimos que por ahí Puede dar algún chaparroncito, alguna precipitación aislada, que por temperaturas puede ser una buenía o una nevada, pero siempre muy, muy ocasional, muy aislada. Y como te decía, lo más significativo por ahí sería eh, el día domingo que va a estar ventoso. ¿En la zona de la cuenca y de cordillera? Bueno, con condiciones similares, mucha nubosidad, este fin de semana va a estar eh, con bastante nubosidad eh, pasando, tenemos un sistema ingresando, pero ya ese es mucho más al norte de la provincia, en la zona eh, en los antiguos, Perito, por esa zona está ingresando, así que bueno, ahí van a tener eh, mayor eh, cantidad de nubosidad y probabilidad de alguna precipitación, pero en la zona eh, de Cordillera Sur. Eh, vamos a estar entonces con bastante nubosidad, el viento eh, en la zona de Calafate variable, hacia la noche se va a, eh, a poner del sector sur, así que probablemente eso va a traer algún chaparroncito, alguna precipitación asociada siempre a esta época del año con alguna nevada o, eh, o un agua-nieve siempre de manera aislada, si no se espera por lo menos para estos días que tengamos fenómenos muy significativos y arrancaríamos el lunes con eh, jornada bastante fría eh, para todo lo que es principalmente el extremo sur. Bien, un resumen para nuestra ciudad, por favor. Bueno, como no, entonces para nuestra ciudad vamos a tener un fin de semana típico de época invernal, las temperaturas van a estar entre 3 bajo 0 y 4 grados nubosidad mucha, abundante nubosidad, el día más inestable sería por ahí el día de hoy y probablemente mañana sábado durante la tarde, con algún chaparroncito, alguna precipitación aislada, con esta nubosidad se puede esperar, y el domingo sería una jornada, sobre todo durante la tarde, ventosa.